Bueno, estamos recibiendo el gobierno departamental los equipos que hemos adquirido. Son equipos médicos, especialmente insumos. El gobernador indicó que en Cobija solo existía un respirador, ahora se está contribuyendo con 2. 10 camas prestadas de otros centros, un respirador prestado de la Caja Nacional de Salud. Ha llegado en estos dos vuelos regulares 2 respiradores por una inversión de 400.000 bolivianos, equipamiento de bioseguridad para médicos, 300.000 bolivianos, 200 unidades de transporte viral o toma de muestras, 500 barbijos número 45, 10.000 barbijos simples, 20.000 guantes, también se entregará botas, lentes para los médicos. Todo tiene un costo de 1.200.000 bolivianos. De acuerdo a los compromisos que se ha asumido, dijo la autoridad. Ahora 2 más estamos contribuyendo con equipo completo de cama hospitalaria para 2 pacientes, el ventilador mecánico para de pediatra y personas mayores, el monitor desfibrilador, ¿no?, que pueden ser utilizados para la monitorización del paciente cuando...